hago polvo la última nave espacista, pero reparo en que mi tanque tiene una fuga. Atrapado. Y solo puedo aterrizar en un sitio. Si eso hubiera ocurrido de verdad, no estarías aquí. Te lo juro. Vete a preguntarles a los marines del puerto. Sí. ¿Qué necesitabas? Asegurarme. ¡Qué ganas de ver a Tony al salir del trabajo! Echaré de menos Nueva Atlántida cuando Tony y yo nos larguemos. Que está haciendo cosas realmente flipantes con hologramas. ¡Hola! A mí me va de lujo. ¿Tú qué tal? Ah, sí, ya lo había oído. Lo exhibieron en la exposición. ¡Qué bien! Sí, la vida mola, ¿sabes? Yo he estado ahorrando dinero para poder irme a explorar los sistemas colonizados con mi novio Tony. Ya nos falta muy poquito. Bueno, eso depende. ¿Te va a comer bien o las compras? Entonces tienes un montón de opciones en Nueva Atlántida. Dawn's Roost seguramente sea la mejor. No sabes qué filetes hacen. Pero si te soy sincera, a mí me va más Chunks. Y mi novio y yo nunca nos cansamos de Terra Brew. Tony y yo queremos ver qué hay ahí fuera. Adoro mi trabajo, pero a la vida le pido algo más que ser conserje en Nueva Atlántida. ¿Y tú? ¿Has vivido aventuras? Caray, no tengo ni idea de lo que significa, pero suena importante. Estaré atenta por si veo artefactos, ¿vale? Cuídate mucho. Delante del tank, observa los árboles, parece disgustado. No creo que le pase nada malo, ¿no? Siempre hay como un millón de cosas que hacer. Y estoy sola. Esto es abrumador. ¡Hola! Ah, tú no eres Carl. Perdón por precipitarme. A lo mejor te llamas Carl, pero el Carl que busco yo es otro.
Nos han enviado a investigar un problema con la energía. Han llegado varias quejas por apagones y el TAMC por fin ha decidido tomar cartas en el asunto. Yo no me puedo multiplicar. Y Carl no está, así que intento no dar la nota. En teoría me tenía que ayudar un compañero, pero no se lo está tomando en serio, como ves. No me sorprende, a mucha gente le importa un bledo lo que pase aquí. Estamos intentando aislar una fuga de energía que al parecer se debe al desvío de una gran cantidad de electricidad mediante subsistemas. Pero la reparación hay que hacerla entre dos personas. Una busca las cajas de conexiones asociadas a los subsistemas y baja la intensidad. Y la otra supervisa el sistema de forma remota. Es una operación muy sencilla y relativamente segura, con riesgo de electrocución bajo. Bueno, ya que Carl no está aquí y tú sí, y dado que quiero dejar esto resuelto, voy a aceptar tu ayuda. Tampoco necesito nada muy técnico. Te puedo guiar a distancia. Me iré colocando en el puesto de supervisión. La primera caja que buscamos está cerca de la tienda de excedentes. Donde Antonio, ¿sabes? Contactaré contigo cuando llegues. ¿Y si pruebo el té, Bernabé? ¿Te has topado con los espacistas? Asquerosos chatarreros. Son como cuervos que se alimentan de los restos de la guerra colonial. Los verás por antiguos laboratorios e instalaciones llevándose lo que no esté clavado. Esto es legítimo, lo prometo.
madre quería que estudiara medicina. ¿Curar gente yo? Ay, las madres. Buenas noches. Hasta en el pozo, la autoridad comercial intenta prosperar. Es vomitivo, ¿no crees? Perdona, ahora no puedo jugar. Me han castigado.
lío de cables tremendo, fruto de 2 siglos de instalaciones chapuceras. Intenté arreglarlo hace 3 años y al segundo día ya estaba llorando. Al tercero me rendí. En fin, tiene que haber una serie de interruptores secundarios que deberás accionar antes de acceder a la caja de conexiones. El orden no lo recuerdo, pero tú dales a las palancas hasta que no circule electricidad. Toma, lo has conseguido. ¡Fenomenal! Me has ahorrado una semana de trabajo. Nos vemos junto al puesto de supervisión, donde me encontraste al principio. Piensa mejor en lo que estás cogiendo. Las gracias, porque si no, gracias. Yo sola no habría podido lograrlo en un plazo ni medio razonable. A corto plazo puede que sí, pero a la larga conviene. Gracias a tu ayuda, he podido localizar la fuga de energía. Ya sé de dónde viene. Por desgracia, su origen está justo donde me temía yo. La sede de la autoridad comercial. Ahora me va a tocar solucionar ese marrón. Va a ser divertido. Si me quieres acompañar, no pondré ni una pega. Si no, hasta aquí hemos llegado.
la mejor. Gracias a ti, tenemos pruebas de que la autoridad comercial es responsable de la fuga de energía detectada. No sé si habrás tenido algún rifirrafe con la autoridad comercial, pero Zoe impone. Tengo que entrar, pero me apetece nada y menos. ¿Te importaría acompañarme para evitar que el asunto se desmadre? Gracias. Me quitas un peso de encima. Yo me encargo de hablar. Creo. Tú estate alerta por lo que pueda pasar. ¿Es tuya la nave que aterrizó hace poco? Es impresionante. ¿Una visita del TAM? ¡Qué delicia! Vas a tener que recordarme tu nombre, querida. No me da la cabeza para teneros fichadas a todas las hormiguitas. Soy Luisa Reyes. Y lo sabes porque ya he estado aquí 3 veces. Ya. Claro que sí. ¿Y de qué vienes a acusarme sin prueba alguna? La fuga de energía procede de tu edificio, Zoe. Lo sabes tan bien como yo. Y por fin puedo demostrarlo. Perdona, ¿qué? Hemos comprobado la red para localizar la fuga y nos ha traído aquí. Esta vez no te vas a librar. Hazme el favor de esperar aquí un momento. Volveré enseguida. Prepárate para lo peor. No sé si va a salir de ahí arma en mano, si llamará a sus mercenarios o qué. Tranquila. Pase lo que pase, tendremos la situación controlada. Prefiero evitar todo tipo de violencia, a ser posible, ¿vale?
Ojalá que sí. De verdad te lo digo. Pero te aviso, en mi división corren muchos rumores sobre Zoe. Tiene una influencia tremenda. Sí, seguramente lleves razón. Tengo que respirar. Reyes, lamento no haber dado a este asunto la importancia que merece. Prometo brindar todo mi apoyo para llegar al fondo de esta cuestión. No, no te vas a escabullir. Ya hemos llegado al fondo de la cuestión. Y eres tú. Valoro ese afán por desempeñar tu trabajo. Pero yo me informaría mejor antes de empezar a calumniar. Es cierto que alguien está usando estas instalaciones para desviar electricidad. Pero no se trata de la autoridad comercial. Hace tiempo que tengo mis sospechas y he tomado notas al respecto que compartiré contigo de buena gana. Pero, por ahora, ¿cómo vamos a proceder? Yo... Espera. ¿Qué? Por el amor del cielo. ¿Y de suponer que estás ayudando a Reyes a dar con la raíz del inconveniente? Pues es obvio que aún hay trabajo por delante. ¿Por qué no prosigues con tu labor? Cuenta con la garantía de que la autoridad comercial te compensará por tu tiempo. Yo coordinaré la operación desde aquí con Reyes. Con el acceso del TAMC a la red, no tardaremos en descubrir al culpable y sus motivos. Supuestamente has sido tú quien se ha estado encargando del trabajo de campo, así que, como verás, en el pozo hay otra caja de conexiones que requiere tu atención. Pues bueno, esto no es lo que yo me esperaba. Vamos a suponer de momento que es un trigo limpio. Mientras yo aclaro los detalles con Zoe, puedes ir a mirar la siguiente caja de conexiones. Cuanto antes des con la raíz del problema, antes acabaremos. ¿Qué más da? Está claro que no me voy a poder librar, quiera o no. No me fío de ella, pero la tendré bien vigilada. No me cabe duda de que agradecerá la orientación que puedes procurarle en la materia. Sí, ya veremos. Gracias. No tengo ni idea, la verdad. Eso me parece todavía más preocupante. Y mira que ya es decir. Mucho ojo si te topas con esos capullos de Ecliptic. Vuelan por ahí. Sus sistemas colonizados fueran suyos. Y les gusta establecer puestos en instalaciones antiguas y abandonadas de la guerra colonial.
meterse en una nave espacial.
Chris ha ido en busca de los diagramas y planos pertinentes para evaluar la situación. Antes de que vuelva, te voy a plantear una oferta. Encuentres lo que encuentres al final, tráemelo a mí antes. Me encargaré de que el TAM reciba lo que necesite. Pero la información es oro. Y sospecho que vas a dar con algo valioso. La autoridad comercial pagará bien. Dalo por hecho. Piénsalo bien de camino al distrito residencial. Aún no hemos localizado la fuga del todo, pero está por aquella zona. También han estado aumentando sus ganancias. De los sistemas colonizados. De confianza. Demasiado cuando se ponga a negociar con el colectivo. Ya andas cerca. Al parecer está en las inmediaciones de la Torre Atenea. Dice Zoe que hay una caja de conexiones en el exterior del edificio. No sé por qué lo sabe. Una lo memoriza todo, por si un día algo le sirve. Bueno, ya lo aclararemos más adelante. Hablamos cuando acciones al interruptor.
no me lo esperaba. Al apagar esa caja, no se muestran más conexiones. Sin duda el origen se encuentra en esa torre residencial. Sí, eso me cuadra. Ahora que caigo, creo que nos llegó un informe sobre problemas de corriente en uno de los pisos altos. Seguro que hay relación.